Hola amigos de Muscular Development, hoy estamos en Miami, como sabéis, retransmitiendo desde aquí. Estamos con Ricardo Núñez, él es un competidor del NPC y bueno, nos va a contar un poco de lo que fue su trayectoria este año. Él estuvo en el último campeonato que fue el Sud States este fin de semana y bueno, se dedica a lo que es el entrenamiento personal y estamos encantados de estar con él. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, aquí estamos. Este año comencé mi preparación en noviembre para competir en febrero, no, en marzo. Y después el 6 de abril, en las dos competencias tuve buenos lugares. Y decidí seguir para el South State, que es una de las competencias más grandes que hay en la Florida, con un nivel 5, clasificatorio para los Junior National. Y bueno, no fueron los resultados los mejores, pero estoy contento, me preparé y se hizo todo lo posible. Bien. Tú sabes que es un campeonato que hay mucho nivel, muchos competidores, porque yo he estado allí, lo he visto con mis propios ojos y realmente te he visto en el escenario con una forma física buena. Hay que seguir trabajando. Tú ya sabes cómo es realmente pues el mundo de la competición, ¿no? Uno tiene que ir siempre pues avanzando, usando diferentes técnicas de entrenamiento, de nutrición, para llegar a ser el mejor. Pero yo creo que estás entre esa casta de los mejores. Vas a seguir trabajando y para el año que viene te veremos en el escenario de nuevo, ¿o no? Sí, definitivamente la competencia hay que volver a repetir. Hay que trabajar en base a todos los fallos, tratar de mejorar todo lo más que se pueda. Y ir en una categoría más arriba, tratar de ganar un poco de más masa muscular. Claro, lógicamente hay que incrementar los entrenamientos, suplementación y todo en conjunto. Bien, bien, bien. Ok, cuéntame un poco cómo es tu dieta actual. Por ejemplo, ¿cuántas comidas haces al día? ¿Qué nutrientes utilizas? Si eres una persona que toma muchos suplementos o no. Cuéntanos acerca de eso para los seguidores de Muscular Development. Ok, mi día comienza a las 7 de la mañana, mi primera comida, con 10 claras de huevo, un cup de avena, 8 onzas de jugo de naranja, mantequilla de maní, la avena la varío por pan integral tostado. Mi siguiente comida es pollo con carbohidratos bajos, sería papa o sweet potato, pero bajo. Mi tercera comida es un batido de proteína con un cup de avena. Mi cuarta comida vuelve a ser mi cuarta comida es pollo de nuevo con algo de carbohidrato. Ya lógicamente me toca casi la hora de entrenamiento. Me tomo mi pre-workout, que sería un carbohidrato con una proteína. Durante el entrenamiento tomo aminoácidos, glutamina. Y cuando termino, tomo un carbohidrato también con otra proteína más. Y me faltaría otra comida más, que sería antes de acostarme, que sería la proteína, que se podía hacer tilapia o pollo o otro pescado con vegetales, con algo verde, espárrago, brócoli. En eso se basa mi dieta. Ok, creo que eres uno de los que utiliza la nueva marca Human, ¿no? Creo que está pegando fuerte en el mercado y son unos suplementos que ahora mismo tienen una máxima calidad. ¿Qué piensas de esto? No, definitivamente el producto es bueno. Ese es mi pre-workout, es el Override con un cup de plasma. En el intra, durante el entrenamiento, yo me tomo mi BCA, mi amino 5.0 de Human, y cuando termino me tomo mi plasma, pero dos cop de plasma con un cop de proteína whey isolate, que tiene glutamina y tiene BCA. Definitivamente el producto me ha ayudado muchísimo. Veis que tenéis aquí una buena combinación que podéis utilizar para vuestros entrenamientos. Ricardo os ha explicado estos tres suplementos que utiliza en cada uno de sus entrenamientos y le saca el máximo rendimiento para poder recuperarse y poder tener un entrenamiento bien duro. Ok, cuéntanos acerca de lo que es tu rutina de entrenamiento. ¿Hacen mucho cardio? ¿No hacen mucho cardio? ¿Cuántos días de entrenamiento llevas a lo largo del día? Mi entrenamiento se basa en un cardio tres veces a la semana, 20 minutos en la mañana,
separado del entrenamiento anaeróbico. Entreno 4 días a la semana solamente, descanso miércoles, sábado y domingo. Cuando se acerca la competencia incremento un poco más los entrenamientos, pero normalmente entreno 4 días a la semana. Mis entrenamientos se basan en reclutamiento de fibras musculares, altas repeticiones, superseries, triseries, series gigantes. O sea, no me gusta manejar mucho peso, porque tengo mucho, o sea, tengo, a pesar que soy joven de edad, tengo 15 años en el deporte y tengo desgaste y todo, me cuido mucho de las lesiones. Claro, el cuerpo se va desgastando y se nota que realmente ese entrenamiento pesado, que a lo mejor se hacía ante año, ¿no?, en las primeras fases de lo que era el culturismo de competición, se está cambiando un poco, variando por el máximo estímulo dentro de lo que es el músculo para sacar el máximo rendimiento y trabajar diferentes ángulos. Por lo que yo te vi en los entrenamientos, eres una persona que cuida mucho lo que son la variación de ejercicios. No hace siempre el mismo entrenamiento, ¿no? No. Siempre trato de variar el orden, las repeticiones, los ejercicios, todo siempre de atrás para adelante, tratando de sorprender al músculo que no tenga lo que él espera. Uh-huh. Siempre. Uh-huh. Ok, yo sé que tienes familia, eres papá. ¿Y cómo se lleva este ámbito de la competición con la familia y dedicación y demás? Ojo, buen tema. Por suerte, en estos últimos años he tenido una compañera que me ha apoyado en todo. Está conmigo, hace todo conmigo, la dieta, comida, está pendiente de todo, le gusta esto, ama este deporte igual que yo, y he tenido bastante apoyo, un apoyo, o sea, que incondicional en todo momento. Con este apoyo veremos qué se hace, porque algo bueno tiene que salir. Claro, seguro. Bien, yo veo, denoto que Ricardo se emociona cuando le hablo de su familia. Yo he vivido con él esta experiencia de viajar a Miami y he denotado de que es un apoyo muy grande para un competidor el tener una persona como su mujer. Desde aquí le mando un saludo muy fuerte, porque la verdad es que me ha tratado súper bien y he visto cómo asiste y ayuda a su marido a que llegue al alto rendimiento. Ella también es una persona que le gusta el deporte, que posiblemente la veamos en tarimas, y espero desde aquí, te mando un saludo muy, muy fuerte, para que la próxima vez seas tú la entrevistada y nos cuentes acerca de tu preparación. Ok, Ricardo, estoy encantado de estar hoy contigo, muchas gracias por darnos esta entrevista. Esperemos verte de nuevo, ¿sabes?, en el escenario con los mejores resultados. Muscular Development y yo mismo te deseo pues éxitos, y quería que le dieras una recomendación antes de acabar la entrevista a nuestros seguidores de MD, para que le dijeras cuál es el secreto para ser un competidor. ¿Qué recomendación o qué le podrías decir tú? ¿Qué palabras le podrías dar a una persona que quiera ser un competidor? Un competidor en este deporte tiene bastantes requisitos, y el primero es la disciplina, el segundo es la organización, en la organización está el éxito, y el tercero es dedicación total. Esto no es de un día, esto es de años, esto es poco a poco, esto lleva sacrificio. Somos seres humanos, pasamos hambre, comemos lo que no queremos. Esto lleva mucha dedicación, dedicarse de a lleno. Y nada, si vas a ser, es como el dicho, si vas a ser camionero, trata de ser el mejor camionero. Si vas a ser fisicoculturista, trata de ser el mejor. Suplemento, dieta, cardio, entrenamientos intensos, descanso, cero rumba. Hay rumba. Claro, esos son los factores determinantes para ser un culturista pues con un nivel bien alto. Y dime en qué direcciones te podemos encontrar con las tiendas de nutrición con las que estás trabajando tú, para que se puedan poner en contacto todas estas personas que quieran contactar contigo para hacer cualquier tipo de dieta o entrenamiento de las que tú estás acostumbrado a llevarle a todos tus clientes. Bueno, en estos momentos estoy trabajando en las tiendas MPC, una en Coral Gable, en la US One y la 62, y la otra es en Coraway, que es Coraway la 122, al lado del gimnasio El Porky. O si no, me pueden contactar por el Facebook Ricardo Sotelo Núñez, para cualquier asesoramiento, cualquier duda, cualquier
cualquier cosa, en cualquier, lo que lo pueda ayudar. Ok, bueno, ya sabéis, amigos, tenéis aquí a Ricardo dispuesto para ayudaros en vuestro programa de competición y esas personas que quieran hacer un estilo de vida saludable. Y os mandamos un saludo muy fuerte desde Miami, Sergio Fernández, para Muscular Development. Muchas gracias, Ricardo, gracias, todo un placer.